que yo recuerde, no tengo ningún versus de crashes de 20. Pues bueno, este es el primero. Y lo más fácil aquí es hablar de contextos. ¿Para qué me puede servir uno u otro? Ya sé que los platillos no tienen nada que ver uno contra otro. O sea, no sería una decisión, estoy entre un Masters de 20 o estoy entre un Cluster de 20. No sería, creo yo, como una decisión que estaríamos, digamos, peleando. Simplemente les quiero mostrar la diferencia de sonidos y contextos del cual les voy a hablar en qué podría caber. Entonces, este Pasty, pues si quieres un crash, digamos, normal, un crash que explote, un crash masivo, que es 20 pulgadas, crash para acabar canciones, para hacer rolls impresionantes o codas en las salidas, este jala bastante bien. Si quieres un crash igual que reviente, que explote, que suene, pero que esté, digamos, más adaptado al resto probablemente de platillos que vas a tener por ahí, el Pasty es lo tuyo. Si quieres algo que explote, algo que se distinga del resto de los platillos que vas a tener por ahí, algo que brille, algo que cuando le pegues digas, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es eso? Sin duda alguna estamos hablando ya del Cluster. Es un sonido muy diferente. El Cluster de hecho dice crash, pero yo la verdad lo escucho más como un efecto o más cercano a un efecto, más agudo, más chillón, más ruido, pero todo eso hace que sea pues más distinguible de digamos del resto de los platillos. Aunque creo que ambos son para pues digamos darle con todo y rockearle con todo, creo que el Cluster, si quieres hacer más ruiditos o más efectos dentro del platillo, te da más opciones. Le puedes, como es más delgado, le puedes pegar más quedito y te va a dar otro sonido que se puede usar. La campana también es más usable. Mientras que el Pasty, pues ese sí, su función es crash y eso es lo que hace. Es un crash y hay que caerle con todo. Si le caes quedito, en realidad, pues no hace mucho por ti. Si le das a la campana, pues sí, es una campana, pero no es una campana que yo diría, ah, déjame usar este efecto de campana. Es más como de estar buscando sonidos dentro del mismo instrumento, probablemente el Cluster es lo que estás buscando. Y si simplemente quieres un crash para reventar a todo mundo, ese Pasty pues es mucho mejor opción. Déjame en comentarios cuál de los dos te gustó más, si es que alguno. Y ya que estamos por ahí, no olvides darle un rimshot al botón de like. Agradezco a mi amigo Gilberto Vera por prestarme ambos platillos para compararlos. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.